Moltes gràcies, senyora presidenta. He tenido la suerte de ser alcalde de un pueblo donde se remunicipalizó en la década pasada el servicio del agua. Por tanto, mi pueblo es uno de esos del 33% de pueblos que prestan el servicio del agua mediante una empresa pública. Una empresa pública que además ha ido asumiendo más servicios como parques y jardines o la misma piscina municipal. Y puedo decir que hay plena satisfacción, tanto desde el equipo que gobierna como desde la oposición. Yo creo que en este sentido, prestar este servicio desde una empresa pública o bien directamente, yo creo que tiene ventajas. En nuestro caso, prestar tarifas más bajas que otros pueblos que tienen el agua privatizada. Que las decisiones se puedan coordinar mejor, es decir, en el Consejo está el concejal o la concejala de Servicios Sociales y junto con el portavoz del área. Y, por tanto, en los casos de cortes de suministro puede haber decisiones mucho más coordinadas, incluso para impedirlas. Una cosa fundamental, y es que cuando hay beneficios, los beneficios no van a manos de los accionistas y se reinvierten en el mismo servicio, se reinvierten en el bien común. Por tanto, estamos aprovechando esta sinergia para que el servicio funcione mejor. Criterios objetivos a la hora de la selección de personal. Aquí se ha hablado de muchos casos de corrupción, pero en el caso de una empresa pública tienen que seguir los mismos criterios de capacidad, de todos tener las mismas opciones. Y luego, una cosa para mí muy importante, el control de la empresa. En el Consejo están los miembros de la oposición para controlar el rumbo que sigue esta empresa. Por tanto, yo veo muchas ventajas y creo que en muchos pueblos y ciudades del Estado español se demuestra día a día que se pueden tener servicios públicos, prestarlos bien y además revertir los beneficios en los propios ciudadanos. Y creo que algunos tenemos el reto de explicar y de sacar pecho de que somos capaces de gestionar servicios públicos y de gestionarlos mejor que con servicios públicos privados. Y en ese sentido, la situación apocalíptica de muchos servicios públicos, bueno, muchos van ligados a un partido que, en definitiva, vampirizó las instituciones y no solo los servicios públicos del agua. Por tanto, decir que votamos sí a esta propuesta, votamos convencidos, porque entendemos que hay que contribuir a que las leyes favorezcan que los municipios, los pueblos y ciudades puedan recuperar esos servicios que en un momento se privatizaron. Decimos sí para que no se pongan trabas justamente a esa remunicipalización, como por ejemplo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que impide en muchos casos que los municipios puedan decidir libremente remunicipalizar o recuperar un servicio que previamente fue privatizado. Que no se incentiven justamente las privatizaciones. Yo como alcalde he conocido otros pueblos que privatizaban el servicio público del agua a 25 años, cobraban un canon, en muchos casos cobraban todo el canon por anticipado y luego lo dedicaban a otras cosas que nada tenían que ver con finalidades de ese servicio, incluso para fiestas. En definitiva, no se trata de colonizar los servicios públicos, sino justamente sacar pecho de que con los servicios públicos podemos prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Baldoví. Por el grupo